Muy claro el mensaje político que le han dado a José Esquivel Vargas Chacmech al ser encarcelado para no participar en este proceso electoral que está en puerta en este 2024, refirió Cora Amalia Castilla Madrid, precandidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Señaló que al activarle luego de años y en proceso electoral estas carpetas de investigación a José Esquivel Vargas y meterlo en prisión y darle después el arraigo domiciliario es una clara muestra del poder que se ejerce para retirar a personas incómodas. No hay que verle mucho, yo creo que toda la población sabe lo que pasó, no lo quieren dejar competir, porque bueno, pues si tenía un problema, ¿por qué no se vio desde antes? Y ¿por qué en estos momentos, que ya estamos en los momentos políticos, pues hacen o sea, hacen lo que hacen? O sea, realmente es invisible para mucha gente, porque pues saben que esto pues tiene un tinte electoral. Y qué pena, porque te digo, porque pues vivimos en un país democrático donde todos tienen derechos políticos. Y bueno, y si alguien tiene alguna responsabilidad, pues lo debieron de haber con tiempo, no en estos momentos, porque en estos momentos pues causa mucha, o sea, todo lo que yo he escuchado alrededor de este tema es que la gente se muere de risa, pero, o sea, es porque ya estamos en un proceso electoral. Añadió que en un Estado mexicano donde según se ejerce el derecho a la libertad de expresión, estos actos no deberían de ser tomados de esta forma en procesos electorales, pero parece que esta será la tónica en este proceso 2024. Cora Amalia Castilla Madrid dijo que estos esquemas de persecución se deben de hacer inmediatamente apenas salga del encargo un exfuncionario y no cuando ya se acercan fechas de definición en procesos electorales como el actual. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.